Buenas tardes, buena tarde. Bienvenidos, benvinguts al tercer foro de la Alianza para la Formación Profesional Dual. Estamos súper contentos, muy contentos de estar hoy aquí en Valencia con todos ustedes. Después de la primera edición en el 2015 en Palma de Mallorca, la segunda edición en Madrid el año pasado, hoy aquí en Valencia, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Bienvenidos a todos, insisto. La verdad es que aún veo sitios libres, pero vamos a ser más de 300 personas hoy reunidas hablando de formación profesional dual y estamos muy, muy contentos del éxito de convocatoria y que todos hayan podido venir a asistir al foro. En esta edición vamos a abordar cuestiones muy importantes, ¿no? Tales como la especialización competitiva en la FP dual, casos de éxito en pymes, el desarrollo del modelo en la Comunidad Valenciana, los aprendizajes desde un punto de vista internacional, las barreras principales que encuentran los centros educativos a la hora de implementar el modelo, el papel de la FP dual como estrategia de inserción laboral en los jóvenes y también vamos a dar la voz a los jóvenes. Vamos a intentar ser muy puntuales con todo el horario, a pesar de que empezamos con 10 minutitos de retraso, porque tenemos un programa muy cargado. No quiero acabar esta primera presentación agradeciendo a Bankia y a la Fundación Bankia por la formación dual, su apuesta por la alianza y su aportación e incorporación al foro y en la coorganización con la Fundación Bertelsmann. Como vamos muy justos, no me quiero extender demasiado y pasamos a la primera ponencia introductoria sobre competitividad empresarial, formación profesional, con José Miguel Piqué, presidente de IASP y presidente ejecutivo de la SAIE Tecnova, y Roberto Larañaga, presidente de CONFEVASC, la Confederación Empresarial Vasca, que será una discusión, un diálogo que va a ser moderado por Mercè Chacón, directora de la Fundación Bankia por la formación dual. Muchísimas gracias a todos. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias y benvinguts tots. Bienvenidos todos. Procedemos, por tanto, a la presentación de la conferencia inaugural. Saben ustedes que las conferencias inaugurales marcan los puntos y los retos de los foros. Desde Bankia y desde la Fundación Bankia por la Formación Dual estamos contribuyendo a la información y debate sobre la formación dual para todo el sistema educativo en España. En este espacio de debate queremos incorporar las cuestiones que nos parecen clave para relacionar competitividad empresarial, sobre todo referida a la pequeña y mediana empresa, y el sistema de la formación profesional, conceptos que nuestros dos ponentes conocen muy bien. La nueva industria 4.0, basada en la digitalización, demanda perfiles muy diferentes por su formación y especificidades, pero con un denominador común: ser estratégicos para los sectores que los reclaman. Efectivamente, se demandan nuevos profesionales que tengan un perfil multidisciplinar, polivalente, internacionalizado y, sobre todo, muy digital. La cuarta revolución industrial, la evolución y transformación económica que ya se está produciendo, los efectos de la globalización, no serán posibles sin un sistema de formación que lo acompañe. No habrá industria 4.0 sin una formación 4.0 y sin una formación profesional 4.0. La evolución del sistema laboral precisa de esa formación profesional de última generación en la que centro y empresa colaboren estrechamente e integren metodologías de aprendizaje y competencias. Innovación no es solo tecnología, es tener la gente, los profesionales, que sepa innovar con la tecnología. La FP es el primer escalón de la innovación aplicada y esto desde el País Vasco lo saben bien. La FP va a ayudar a las empresas a realizar los cambios necesarios para integrarse en las tendencias de cambio que requiere la sociedad y la economía, porque va a dotar a las personas con las cualificaciones para realizarlo. El sistema de la formación profesional es sin duda una palanca de competitividad y transformación de la empresa y de la economía. Ejemplo de ello, la red de innovación que se ha generado en el País Vasco desde los centros de formación profesional para ayudar a las pymes. Pero sin la empresa no va a ser posible implementar estos cambios, por dos razones. Una es porque la empresa tiene una parte importante del conocimiento a implementar, generado a través de la tecnología y las instalaciones. Por otro lado, porque es el espacio donde experimentar y aprender a través de esos proyectos empresariales.
el Learning by Doing. Tenemos dos personas claves en esta mesa de hoy, en esta conferencia inaugural, para darnos cuenta de esos elementos decisivos que ponen en relación los conceptos competitividad, talento, empresa, formación y profesionalización, a los que agradecemos enormemente su presencia hoy aquí. Roberto Larrañaga, presidente de Confebasque, arratsaldeon eta ongi etorri. Roberto Larrañaga es, como os decía, presidente de Confebasque desde el año 2015. Como presidente de Confebasque, además, es miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de COE y también es vicepresidente de Innovasque. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de nada, me gustaría agradecer la invitación de la Alianza para la Formación Profesional Dual para que compartamos entre todos nuestra experiencia y participación en el desarrollo de la formación profesional en Euskadi y, más específicamente, de la formación dual, un modelo propio que funciona, que tiene un amplio reconocimiento internacional, empezando por el de la propia Comisión Europea, que hace menos de un mes nos daba la bienvenida a Confebasque tras firmar nuestra adhesión a la Alianza Europea de Aprendices, una iniciativa de la Comisión Europea que busca precisamente impulsar el modelo dual. Me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Qué hace una organización empresarial tan directa e intensamente implicada en el desarrollo de un modelo propio de formación profesional? La respuesta es sencilla. Simplemente nos lo piden las empresas vascas conscientes de que está en juego su competitividad. Llevamos más de 25 años, desde el año 1991, en colaboración estrecha y directa con el Gobierno vasco y los centros de formación profesional para dar respuesta a la formación específica de jóvenes que demanda nuestro particular tejido productivo, como saben, con gran peso específico en la industria. Éramos conscientes de que si queríamos seguir siendo un país industrial, teníamos que disponer de una formación profesional potente. Esa larga colaboración público-privada ha permitido, entre otras, que desde entonces, 25 años, unos 200.000 jóvenes vascos hayan recibido formación práctica en miles de empresas vascas, una media de 8.000 al año, bien a través de la FCT, formación en centros de trabajo tradicional, como a partir del 2012 en la formación profesional dual. Su inserción laboral media es muy alta, incluso durante la crisis ha sido casi de un 70%, y hoy en día es superior, casi 3 de cada 4 firman un contrato tras finalizar su grado. Esto es consecuencia de un modelo propio que funciona porque en Euskadi la formación profesional presenta 3 importantes claves. Consenso. Todos, empresas, instituciones, partidos políticos, compartimos la relevancia de la formación profesional para nuestro desarrollo económico y social. Colaboración. Centros de formación, Confebasque, Administración, trabajamos conjuntamente para su desarrollo y mejora. Y la tercera clave, y muy importante, construir sobre lo construido. La estrategia de mejora y colaboración es permanente en el tiempo e inmune a los cambios de gobierno. Llevamos ya 4 planes de formación profesional con mejoras sucesivas y estamos empezando a elaborar el 5º siempre con esa misma idea: construir, no destruir. Pero queremos mejorar el sistema de aprendizaje, queremos ir más lejos. ¿Por qué? Por lo que decía antes, nos lo piden las empresas, que en los últimos años llevan alertando de que les faltan profesionales con el perfil adecuado y de que tienen dificultades para encontrar jóvenes que se ajusten a lo que necesitan. Su competitividad está en riesgo. No me cansaré de repetir ese concepto. Las empresas, Gobierno vasco y centros educativos estamos en un proceso colaborativo de mejora continua de la formación, porque todos somos conscientes de lo que nos jugamos. El futuro de nuestras empresas, no hay otra. La capacitación de las personas va a ser una palanca
fundamental de competitividad y cada vez más. El año pasado presentamos en Lendakaritza, la presidencia del Gobierno vasco, una encuesta de elaboración propia entre cerca de 1.000 empresas para conocer de primera mano cuáles son sus prioridades a la hora de contratar, qué demandan en concreto y qué dificultades observan. Pues bien, las empresas lo dejaron claro. El 46% de los puestos que necesitan cubrir tienen que ver con grados relacionados con la formación profesional, principalmente industrial. Y, en segundo lugar, grados universitarios, un 26% del total de los puestos a cubrir. Un dato que nos ayuda a entender estos porcentajes. En Euskadi, el 70% de los puestos de trabajo en nuestra industria son graduados en formación profesional. Pero hay más. En esa misma encuesta, casi la mitad de las empresas, el 45%, confesaban tener dificultades para encontrar nuevos trabajadores por tres motivos principales: por falta de formación o especialización, por falta de experiencia o por falta de actitud, entendiendo falta de actitud como falta de interés, ganas de aprender, implicación en el proyecto o incluso ausencia de habilidades transversales como trabajar en equipo, propuesta de soluciones a los problemas, etc. Pues bien, el modelo dual que estamos desarrollando en Euskadi da respuesta a esas tres carencias. Uno, porque la formación específica en la empresa desde el minuto uno y además prevé una especialización de tercer año, una especie de máster en formación dual, en donde se imparten cursos a la carta definidos por empresas y sectores concretos de actividad. Dos, porque los aprendices adquieren experiencia concreta en la empresa mientras estudian. Y tres, porque en la práctica totalidad de los casos, los alumnos que desembocan en la formación dual desarrollan una actitud y compromiso muy alto con la empresa que les acoge y les paga. Este es otro concepto clave: el compromiso de las empresas vascas con la remuneración del 100% de los aprendices. Que quede claro lo que opinamos en Euskadi: la formación profesional dual tiene que ser remunerada. O apostamos por formar en serio o captamos profesionales saliendo al mercado y tirando de talonario. ¿Y qué creen que resulta más caro? ¿Cantera o talonario? Bueno, así las cosas. Desde hace 5 años estamos impulsando, como he dicho, en estrecha colaboración e intenso trabajo con el Gobierno vasco y centros educativos, un modelo propio de formación profesional dual. Y lo cierto es que su acogida está siendo mucho más rápida e intensa de lo que pensábamos al iniciar el programa. Ante esta realidad, dos ideas. Necesitamos una formación profesional ágil, que se adapte rápido a los cambios que experimentan las empresas y sus mercados, ya no locales, sino globales. Y además, necesitamos una formación alineada con la estrategia económica concreta del país, en nuestro caso, como la conocida como RIS3 y la Industria 4.0. Como ha dicho antes Mercé, un país 4.0 necesita una formación 4.0. En Euskadi, en estos últimos 5 años, se ha multiplicado por 10 el número de empresas acogidas al modelo dual y el número de alumnos, de tal forma que para este curso 2017-2018, más de 1.000 empresas vascas acogen en formato dual a casi 2.000 alumnos de formación profesional, lo que viene a suponer más del 12% del total del alumnado que se gradúa cada año en Euskadi. Y en especialidades industriales llegamos incluso al 33%. El objetivo, de aquí a 4 años, es que lo que se gradúen en dual supongan aproximadamente el 50% del total de estudiantes del sistema de formación profesional. Bueno, ¿y qué ventajas ofrece nuestro modelo dual? Para los jóvenes, uno, aprender en situaciones reales de trabajo adquiriendo una experiencia profesional mínima de 1 año. Dos, una retribución según contrato o convenio. Y tres, una alta inserción. El 81% son contratados al día siguiente de terminar su formación. Y para las empresas, la formación profesional dual prepara personal cualificado adaptado a sus necesidades concretas y a la cultura particular de la empresa. Facilita el relevo generacional, multiplica el grado de implicación, participación y mutua colaboración
y acorta los tiempos de adaptación, formación a otras vías, frente a otras vías, perdón. En definitiva, se trata de un modelo propio de formación que evidentemente no termina con todos los problemas de las empresas, pero que desde luego es imprescindible para mejorar su competitividad. ¿Y qué decir de los jóvenes? En una época en la que tanto se habla de ellos, este tipo de formación les ofrece una salida laboral con amplio desarrollo profesional y un salario de calidad, entre otras cosas por la escasez de la oferta y la necesidad de la empresa de cubrir esos puestos de trabajo. En Euskadi, la tasa de paro juvenil entre 16 y 29 años ronda el 15%. Es una tasa similar a la media europea y menor incluso a la de países como Francia y Portugal. La tasa de abandono escolar en Euskadi es del 7%, inferior a la media europea y en la línea de países como Suiza o Alemania. Estamos convencidos de que nuestro modelo educativo y de formación profesional en concreto tiene mucho que ver con esto. Es importante, por último, hacer mención a otros dos datos relevantes. Lejos de lo que pueda creerse, el modelo vasco de formación profesional dual no está enfocado exclusivamente a la industria, ni tampoco solo a la gran empresa. De hecho, el 80% de las compañías que están tomando parte en el modelo dual en Euskadi son pymes. Y de otra parte, estamos incorporando empresas del sector servicio que tienen que ver con la gran distribución, el comercio, la restauración o sectores de salud y biociencia, por ejemplo. Nuestro modelo propio está pensado para todo tipo de sectores y todo tipo de dimensión empresarial. Y para terminar, un avance. Recientemente hemos suscrito con el Gobierno vasco la primera estrategia vasca Universidad-Empresa, uno de cuyos ámbitos constituye el decidido desarrollo de lo que conocemos como Universidad Dual. Una iniciativa para que nos valemos en buena medida de la experiencia y lo aprendido en el campo de la formación profesional y que no es otra cosa que la necesaria y estrecha conexión que tiene que existir entre nuestras empresas y el mundo universitario, si queremos garantizar un país moderno, competitivo, que sea capaz de generar riqueza, empleo y bienestar social. Ya éramos pioneros en este campo desde hace más de 20 años con la ingeniería en alternancia, impartida por el Instituto de Máquina y Herramienta del Goibar. Este curso 2017-2018 ya hay en marcha 6 grados universitarios duales. El objetivo es que en 4 años los grados universitarios duales que se imparten en Euskadi lleguen a 20. Solo tenemos una pega. Necesitamos para esa universidad dual una modalidad de contrato laboral que sí existe para la formación profesional, pero no para la universidad. Hace ya meses que nos dirigimos oficialmente y por carta al Ministerio de Empleo para que regulara ese vacío legal. A día de hoy seguimos a la espera y es un tema urgente porque nuestra apuesta, lo decía antes, pasa por una formación dual de calidad, basadas en contratos tal y como ocurre en el resto de Europa. Un país moderno exige una formación profesional y universitaria potente, que trabaje estrechamente y conozca las necesidades concretas del tejido productivo. En Euskadi, gobierno, empresas y centros formativos lo tenemos claro y a por eso vamos. Eskerrik asko, muchas gracias. Muy bien, pues ahora el presidente ejecutivo de la SAIE Tesnova Barcelona y presidente de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación, Josep Miquel Piqué, nos dará 5 minutos de apuntes. Pues muchas gracias a todos. La verdad es que es para mí un honor dirigirme a ustedes desde esta atalaya que representa, es el presidente de la Red Mundial de Parques. Eso ha hecho que en el último año haya estado en 20 países constatando cómo en Estados Unidos, Latinoamérica, China, Corea, Australia, el mundo se mueve y se mueve rápido. La cuestión es que el mundo es dinámico y nuestra verdadera competencia, sin ninguna duda, es nuestra incompetencia, es decir, no poner en valor nuestras capacidades instaladas en nuestras realidades. Y es ahí donde quiero lanzar mis primeros mensajes, que los voy a dividir en 8 premisas y 5 ideas fuerza. El primer mensaje es que esto va de talento y tecnología. Y esto significa
que la competitividad de un país va en la multiplicación del talento y tecnología. Por tanto, si a un talento no le ponemos la tecnología adecuada al lado, no va a ser productivo. Pero es que si no generamos nuevas tecnologías, no vamos a multiplicar las capacidades de nuestro talento. Por tanto, los centros de formación profesional, y ahí voy a ir en una línea clara, han de ser claramente difusores de esas tecnologías y capacitadores de esos talentos. El segundo elemento de una premisa, si aceptamos que talento y tecnología son los dos elementos claves, es que vamos a tener un debate y un reto muy clave, que es el de la capacidad de adopción tecnológica del tejido empresarial instalado. Estamos en una situación en la que hay más tecnologías disponibles que capacidad de adopción tecnológica. En términos académicos se llama de absorptive capacity. Por tanto, no es un problema tecnológico, es un problema de adopción. Ya puedo poner un supercomputador al lado de una pequeña y mediana empresa que cuando le pregunte a la pequeña y mediana empresa qué puedo hacer con el supercomputador, dirá páginas web. Por tanto, ahí necesitamos instrumentos que trasladen oportunidades tecnológicas a valor empresarial. Por tanto, necesitamos intérpretes de oportunidades. Y seguramente ahí empezamos a ver que ese talento que necesitamos, que está actualmente en los centros de formación profesional, son claramente un talento claramente nativo digital. Ya están en la nube, ya están viviendo digitalmente. Y el debate que tenemos ahora es cómo conectamos las empresas a la nube, cómo conectamos esa industria 4.0 que se ha dicho antes, para asegurar que esas cadenas de valor están claramente digitalizadas. Valores de las pequeñas y medianas empresas. Y obviamente para que las pequeñas y medianas empresas adopten y adapten las tecnologías disponibles. Ahí la formación dual es excepcional. El hacer stage de alumnos que están aprendiendo, adaptando y aplicando en la realidad permite una verdadera transformación, no de la adopción del pasado, sino de la creación del futuro. Y es por eso que mi segunda idea fuerza es de FP y tecnología. Necesitamos agendas tecnológicas para los centros de formación profesional, pero agendas tecnológicas que respondan a los clústeres que están derivados y están dedicados. Y, por tanto, tanto los laboratorios como los proyectos, como los prototipos, han de servir para iluminar la adopción tecnológica de la pequeña y mediana empresa de este país. Para ello, los centros de FP han de ser centros showroom. Si no demostramos, no adoptamos. Si no demostramos, difícilmente las empresas van a poder adoptar esas nuevas tecnologías y esos nuevos modelos de negocio. La tercera idea fuerza, FP y clústeres. Claramente lo anunciaba antes, este elemento es crítico. Una tecnología puede servir a varios clústeres. Los centros de FP han de dominar tecnologías y han de dominar sectores. Y al final está el RIS3, la especialización inteligente, donde tengo una matriz de tecnologías y una matriz de sectores que van trasladando esas capacidades tecnológicas a esa realidad. Mis dos últimas ideas, fuerza. FP innovación. Y aquí quiero ser extremadamente propositivo. Los centros de FP han de ser centros de prototipado de cosas que no existen, porque así las pequeñas y medianas empresas podrán ver si eso tiene sentido o no, porque el prototipado aún es un factor riesgo que puedo decir no escalar. Pero si no veo la evidencia, después no la voy a poder escalar. Y si veo que la evidencia me dice que eso no va bien, pues lo cierro ahí en ese momento. Por tanto, sabemos que los centros de FP, como centros de resolución de retos empresariales, como verdaderos centros de resolución a partir de las tecnologías muchas de las veces disponibles. El reto aquí no está tanto en nuevas tecnologías, sino en esa adopción tecnológica. Y mi última idea fuerza es los centros de FP como centros de incubación de empresas. Creo que tenemos una nueva generación de chicos y chicas que están haciendo formación profesional que su ocupación no va a estar en las empresas preestablecidas, sino que van a ser autoocupados para crear empresas y, eso sí, conectar con alianzas con empresas preestablecidas. Esto es lo que se llama en términos técnicos corporate entrepreneurship, que se está sucediendo en Silicon Valley, están sucediendo en muchos lugares del mundo, donde las empresas preestablecidas no compran la tecnología o no compran el talento, compran empresas. Compran pequeñas empresas que han demostrado que hacen una propuesta de valor muy efectiva y muy disruptiva. ¿Qué le pasa a esas pequeñas empresas? Que no tienen capilaridad de mercado, que no tienen capacidad financiera, que no tienen capacidad de industrializar. Ahí está la gran alianza entre esa FP que genera nuevas empresas de base tecnológica y esas empresas que se aprovechan y se conectan con ese centro de formación profesional. Por tanto, por resumir mis ideas fuerzas y dando respuesta a la petición de constraint de mi conocimiento en muy poco tiempo, FP y talento,
FP y Tecnología, FP y Clústeres, FP e Innovación y FP e Incubación. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Con estas ideas fuerza que nos ha explicado Josep Miquel y con la última frase que Roberto Larrañaga nos ha concedido, que es que hemos de construir sobre lo construido, que un país moderno exige una formación profesional y universitaria potente y que la tenemos que construir dual con la colaboración de todos. Con estas premisas vamos a proceder a la inauguración de este foro. Muchas gracias.